A través de las hojas de los árboles, como a través de los siglos de la vida humana, los rayos del sol logran abrirse paso. Esos destellos, como pequeños hilos dorados, simbolizan la esperanza y la luz que llegan en los momentos más oscuros. A veces parecen la encarnación de esas oportunidades que siempre están ahí, incluso cuando todo parece sumergido en sombras. Incluso en los periodos más complejos de nuestra historia, la luz encuentra su camino. Porque dentro de nosotros siempre late un potencial inmenso para transformar nuestra realidad, para iluminarnos y brillar. Y todo esto, toda esta magia, se lo debemos a nuestra estrella, el Sol, el motor de la vida y el corazón de nuestro sistema. El Sol es incomparablemente más cercano a nosotros que cualquier otra estrella, a solo 8 minutos y 20 segundos luz de distancia. En comparación, Próxima Centauri, nuestra estrella más cercana después del Sol, está a más de 4 años luz de nosotros. A pesar de su proximidad, el Sol sigue siendo un desafío para nuestra comprensión. Aunque hemos acumulado siglos de conocimiento, aún quedan muchas preguntas sin respuestas. Con el paso del tiempo, lo hemos estudiado utilizando diversos métodos, desde observaciones ópticas tradicionales hasta el análisis de neutrinos solares. Sin embargo, el Sol sigue siendo un objeto de estudio complejo y fascinante, con mucho por revelar. A simple vista, este puede parecer un disco blanco intenso, pero es mucho más que eso. En términos científicos, sabemos muchísimo sobre nuestra estrella. De hecho, si recopiláramos todo ese conocimiento en libros, necesitaríamos varios volúmenes para almacenarlo. Y lo que es aún más fascinante, cada año seguimos agregando nuevos descubrimientos. Para entender su magnitud, haré algunas comparaciones con nuestro planeta. El Sol tiene un diámetro más de 100 veces mayor que el de la Tierra y una masa 330.000 veces superior. En su superficie, la temperatura alcanza unos 5.500 grados centígrados, mientras que en su núcleo llega a los 15 millones de grados. Así que en este punto no haré ningún tipo de comparación porque no las hay. Con unos 5.000 millones de años de edad, el Sol sigue siendo nuestra principal fuente de energía gracias a las reacciones termonucleares en su núcleo. Cada segundo convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, un proceso que le asegura combustible suficiente para seguir brillando durante miles de millones de años más. El Sol es una estrella de tipo G de la secuencia principal, o tipo espectral GB, a menudo también denominada enana amarilla, lo que la hace bastante común en el universo, y una de las estrellas buenas, entre comillas, porque al ser de las más comunes y estables en todos los aspectos, nos permite estar relativamente tranquilos. Su función principal es ser una gigantesca planta termonuclear. Es gracias a este proceso que el Sol sigue brillando y también a él le debemos nuestra existencia. En estas reacciones termonucleares nacen fotones y la presión de esta radiación evita que la gravedad del Sol lo comprima. El camino de un fotón desde el centro hasta la superficie del Sol no es directo. Este proceso puede tomar horas o incluso cientos de miles de años. Durante ese tiempo, los fotones son absorbidos y reemitidos una y otra vez en el interior del Sol, como si de un rayo láser se tratara, hasta finalmente llegar a la fotósfera, la capa visible del Sol. Una vez que los fotones alcanzan la fotósfera, la luz irrumpe en el espacio y llega hasta nosotros, calentando la Tierra y permitiendo la vida. Sin embargo, todo esto viene acompañado de otros fenómenos, algunos de los cuales siguen siendo misteriosos. Uno de los más conocidos y complejos es el misterio de la temperatura de la corona solar, que es mucho más caliente que la superficie del Sol misma, algo que aún no entendemos completamente. La corona solar es la capa más externa de la atmósfera del Sol y se encuentra más alejada del núcleo. Se espera que por su posición esta capa sea relativamente fría, pero en realidad la temperatura en la corona es mucho más alta de lo que debería ser. La capa subyacente, más conocida como cromósfera, alcanza temperaturas de decenas de miles de grados y justo encima de ella, en la capa de transición, la temperatura aumenta drásticamente hasta llegar a millones de grados. Pero, ¿por qué la corona se calienta tanto? La respuesta aún sigue siendo un misterio. Algunos estudios sugieren que puede ser debido a pequeños destellos microscópicos o incluso a corrientes eléctricas de plasma, o bien a ondas, como las ondas sonoras, que se propagan a través del Sol. Otras teorías apuntan a efectos magnéticos, que son comunes en el Sol. Pero como dije al comienzo, este tema
sigue siendo un misterio. El Sol tiene un campo magnético muy activo, que influye en la temperatura de la corona, manteniéndola más caliente que la superficie del Sol. Sin embargo, aún no hay un consenso sobre el mecanismo exacto que provoca este calentamiento. Este es uno de los grandes misterios de la física solar. Y a pesar de las numerosas teorías, nuestra comprensión de los procesos que calientan las capas más externas de la atmósfera solar sigue siendo muy incompleta. Ahora hablemos del viento solar. Este es una corriente constante de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que fluye desde el Sol hacia el espacio. Existen dos tipos de viento solar, uno más lento, que viaja a unos 300 o 400 km por segundo, y otro mucho más rápido, que puede alcanzar el doble de esa velocidad por segundo. Este viento solar llena todo nuestro sistema solar y, aunque no lo notemos, está constantemente viajando por el espacio, con una densidad de partículas muy baja, aproximadamente una partícula por centímetro cúbico. Cerca del espacio terrestre, el viento solar es extremadamente tenue, con solo 5 a 10 partículas por centímetro cúbico. Para poner esto en perspectiva, hay más átomos en un solo vaso de agua que vasos de agua en todos los océanos del planeta. Aunque este flujo de materia puede parecer insignificante desde la vista de un astrónomo, un físico lo consideraría como un vacío. Lo sorprendente es que aún no sabemos mucho sobre el viento solar. Sabemos que en un lado de la corona del Sol hay mucho calor, lo que podría sugerir que parte de esa materia se evapora hacia el espacio. Es similar a cómo el vapor de agua se eleva en una sartén al calentarla, pero a una escala mucho mayor. Sin embargo, en el otro lado de la balanza tenemos la colosal gravedad del Sol, que actúa para retener esa materia. Lo que no sabemos es cuál de estos factores prevalece, la gravedad del Sol o la evaporación de la corona. Aunque existen ecuaciones que describen el flujo de la materia, aún no entendemos completamente cómo funciona. Algunos modelos sugieren que, en el futuro, si los astrónomos pudieran estudiar una estrella como el Sol, pero en una versión diferente o más avanzada, esta podría absorber la materia a su alrededor en lugar de expulsarla al espacio. Este problema podría resolverse si agregamos la energía del viento solar, lo que sugiere que la materia que se expulsa de la corona no solo se evapora, sino que también podría ser impulsada por otras fuerzas, algo así como un pasajero débil empujando en un colectivo lleno de gente. Y por supuesto, las ondas de plasma en la corona siguen siendo otro misterio por resolver. La turbulencia en el Sol no fluye suavemente, en cambio se desplaza como un río en una zona baja, con el plasma burbujeando y casi formando espuma, como un arroyo de montaña. Esto probablemente tiene que ver con el mecanismo de caducidad del Sol, aunque aún no entendemos completamente cómo funciona. Los astrónomos también se hacen preguntas sobre el campo magnético del Sol. Sorprendentemente, este campo no es como el de otras estrellas, ya que se genera por el movimiento ordenado de cargas eléctricas, principalmente protones y electrones, desnudos. Este movimiento genera un campo magnético que es fundamental para comprender muchos fenómenos solares. Los polos magnéticos del Sol se desplazan tan rápidamente que cada 11 años el norte y el sur se intercambian. Es un ciclo fascinante, ya que el polo magnético vuelve a su posición original cada 22 años. ¿Por qué ocurre esto? Aunque existen modelos que intentan explicarlo, aún hay mucho por descubrir. Este ciclo de 11 años está marcado por cambios en la actividad solar, especialmente en la cantidad de manchas solares. Cuando el Sol está cerca de un mínimo en su ciclo, los polos magnéticos se invierten y el número de manchas solares disminuye. Durante el máximo solar, la actividad solar aumenta. La actividad solar, como las manchas solares y las explosiones de materia hacia el espacio, tienen un impacto directo en la Tierra, principalmente de las eyecciones de masa coronal. Estas nubes de plasma, que pueden pesar miles de millones de toneladas, son más densas que el viento solar normal. Aunque el Sol produce estas eyecciones en grandes cantidades, la cantidad varía y puede tener un impacto significativo en nuestro planeta, causando tormentas magnéticas. Este fenómeno no solo interesa a los astrónomos, sino también a los profesionales que estudian el impacto de estas tormentas en la Tierra. Las estadísticas muestran que las eyecciones de masa coronal suelen estar asociadas con destellos solares, que también liberan grandes cantidades de energía al espacio. Pero, ¿cuál es la relación entre estos dos fenómenos? Este es otro misterio que aún no hemos resuelto. Algunas hipótesis sugieren que los destellos solares y las eyecciones de masa son dos consecuencias de un mismo proceso, pero los datos observacionales siguen siendo contradictorios. Pero lo más fascinante es que, aunque aún no tengamos todas las respuestas, el Sol sigue siendo un campo de estudio que sigue sorprendiendo a los científicos. En el pasado, el Sol era simplemente una estrella más, y poco sabíamos sobre él. Hoy, gracias a los avances científicos, estamos aprendiendo más sobre su funcionamiento y todavía queda mucho por descubrir.
Si te gustó el video, recordá apoyarme con un me gusta y compartirlo, así el algoritmo lo comparte. Con tu ayuda llegará a más personas apasionadas por las ciencias y astronomía. Y si te gusta mucho este tema, suscríbete para no perderte de nada. Gracias y nos vemos en el próximo.